La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les da la más cordial bienvenida a la segunda emisión del ciclo de conferencias denominado Lo que relatan los fósiles, en el marco del Día Internacional del Fósil, que organiza el Consejo de Paleontología en colaboración con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Para esta transmisión en vivo, contamos con el apoyo de INA TV para hacer su transmisión a través de su canal en YouTube. Soy Felisa Aguilar, presidenta del Consejo, y seré su anfitriona. El objetivo de este ciclo es sumarnos a la propuesta generada por la Asociación Paleontológica Internacional para crear conciencia sobre el valor de los fósiles como testimonios del pasado de la vida en nuestro planeta, resaltar el valor científico y educativo de la paleontología y destacar la importancia de preservar los fósiles para generaciones futuras. En este 2021 queremos compartir y reflexionar acerca de la diversidad de los fósiles, las diferentes temporalidades y los múltiples estudios que se realizan con ellos, e incluso cómo el arte ha ayudado a mostrar cómo eran los seres vivos del pasado y sus ambientes. Además, en esta emisión estaremos hablando de quién realiza estos estudios, el especialista en paleontología. Esto a través de dos conversatorios y tres conferencias con la participación de especialistas de diferentes instituciones, tanto de México como de Argentina. A nuestra audiencia les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Asimismo, les recordamos que para quienes asistan a todo el ciclo de conferencias, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo les extenderá la constancia correspondiente, por lo que cada día deberán de registrar su asistencia en el formulario. En el chat aparecerá el link que los redirigirá al formato que solo está abierto durante la transmisión en vivo. El día de hoy tendremos nuestra tercera conferencia de este ciclo, que estará a cargo del maestro Israel Lara Barajas, egresado de la licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la maestría en Arqueología del Colegio de Michoacán. Ha tomado e impartido diversos cursos y presentado ponencias y conferencias sobre la biología esquelética de la población actual y prehispánica en temas relacionados con la paleopatología, huellas de actividad, condiciones de salud y enfermedad y sus aplicaciones a la antropología forense, tanto en México como en el extranjero. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan los libros Encuentros y desencuentros, una mirada a la protección del patrimonio cultural, Patrimonio en las manos y fundamentos de antropología forense, además de diversos artículos científicos y de divulgación relacionados con la práctica de la antropología física y forense en México, el peritaje antropológico y la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Es profesor de investigación titular C del Centro INAH Querétaro, en donde es titular de proyectos sobre la caracterización antropofísica de las poblaciones prehispánicas, las costumbres funerarias, difusión y divulgación de la ciencia y vinculación comunitaria para la protección del patrimonio cultural y paleontológico, buscando la integración de la sociedad y las instituciones para su preservación y valoración. Ha sido autor y curador de diversas exposiciones y acreedor al Premio INAH Miguel Covarrubias 2015 por la exposición temporal Ancestros de Piedra, el patrimonio paleontológico de México. El día de hoy nos compartirá Gigantes y mitos, revelaciones de un rescate paleontológico. Muchísimas gracias, David, y te dejo el uso del micrófono. Gracias, muy buenos días a todos y pues quiero iniciar esta presentación haciendo un agradecimiento al Consejo de Paleontología por esta invitación para participar en este ciclo de conferencias que me parece que son muy importantes para dar a conocer nuestro trabajo en los diversos centros de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y sobre todo, investigaciones como estas, que más allá de ser de un corte meramente paleontológico, pues ha permitido que nos conjuntemos diversos especialistas para poder entender efectivamente a los fósiles, por un lado, pero a todo el contexto que les rodea y de qué manera, interactúan estos elementos patrimoniales con otros elementos patrimoniales y diversas manifestaciones culturales hoy en día.
La charla se llama Gigantes y mitos, revelaciones de un rescate paleontológico, porque esta información la fuimos recabando a partir justo de una actividad que realizamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es justamente el rescate arqueológico o paleontológico. Bueno, debo mencionar que para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución encargada de proteger, de investigar, de conservar y de difundir todo lo relacionado con las manifestaciones culturales y con la historia de nuestro territorio nacional, conocido mejor como patrimonio cultural, pues una de las acciones de manera que llevamos a cabo de manera cotidiana es justo la atención a denuncias que tiene que ver con el hallazgo fortuito o con el riesgo que corre algún elemento patrimonial, ya sea paleontológico, arqueológico o histórico. En este sentido, en esta institución trabajamos diversos especialistas que pues nos ocupamos de la gran variedad de patrimonio cultural que tiene nuestro país. En el estado de Querétaro, que es donde yo trabajo, existen diferentes zonas en las que se han localizado restos fósiles de organismos que vivieron hace miles, pero también hace millones de años. De acuerdo con los registros que se han hecho a lo largo de muchos años de investigación y de trabajos y de proyectos llevados a cabo por diversos especialistas en el estado de Querétaro, se sabe que hay yacimientos de fósiles marinos, sobre todo en la parte de la Sierra Gorda, particularmente en los municipios de Cadereyta y de Landa de Matamoros. Esta es una imagen del sitio conocido como El Madroño, que son zonas que actualmente están en la sierra y que son una serie de conglomeraciones de fósiles marinos que han ido quedando al descubierto por la erosión de los suelos de esta región. Estos fósiles particularmente, pues corresponden a este periodo conocido como Cretácico, más o menos 100 millones de años. Pero también en los municipios que están más al sur del estado, que son Amealco, Corregidor y Cadereyta, se han reportado diversos hallazgos de animales que vivieron durante el periodo conocido como Mioceno, y que corresponden a animales que vivieron pues hace aproximadamente 5 millones de años, pero también algunos que pertenecieron ya a periodos más tardíos, como el Pleistoceno, más o menos 11.000 años, ¿no? Entre los hallazgos más comunes, pues podemos mencionar a los mamuts, pero también se han reportado otros como los gonfoterios, el venado, el berrendo, musarañas, perezoso gigante, cabellos. Camellos y, perdón, dije caballos, camellos, y también hay por ahí un registro de dientes de sable. Pero bueno, ¿cómo es que encontramos todo esto y cómo se va ampliando el registro? Bueno, esto en la mayoría de los casos tiene que ver con las denuncias. ¿Qué es una denuncia? Bueno, una denuncia es una obligación y un derecho ciudadano. Es decir, que cuando nosotros vemos que queda al descubierto algún vestigio paleontológico, que pueden ser fósiles, arqueológico, alguna pirámide, por ejemplo, o histórico, algún monumento histórico, tenemos la obligación de reportar que se está dañando, que lo están destruyendo, que llovió muy fuerte y que quedó al descubierto. Este tipo de notificaciones pueden ser anónimas, pero también personales. No hay ninguna responsabilidad para quien lo hace. Y por el contrario, aquí lo que se busca es que la gente nos ayude a reportar al instituto que está en riesgo, pues precisamente una parte de la historia, ya sea prehispánica, paleontológica o histórica, de nuestro país. Pero también es una acción civil que nos ayuda a proteger el patrimonio de la nación. Entonces, cuando esto sucede y nos notifican, nosotros hacemos una visita de inspección y evaluamos las condiciones en las que se encuentra el bien patrimonial que estamos visitando. Y ahí también se hace una evaluación de cuál es la pertinencia
de dejarlo en el sitio, de realizar un rescate o bien de plantear un salvamento. El rescate es cuando hay riesgo inminente y tiene que ser de inmediato. Y el salvamento es cuando puede quedarse ahí en lo que se planifica un proyecto más específico, que a lo mejor va a llevar más tiempo, va a requerir de mayores recursos. Entonces, todo dependerá de las condiciones que nos enfrentamos. Pero aquí la pregunta es, seguramente todos saben dónde queda el estado de Querétaro. Para quienes no, pues les ubico. Aquí se encuentra el estado de Querétaro, más bien al centro de la República Mexicana. Y en esta charla, pues como ya les decía, tenemos algunas referencias al sitio de El Madroño, que está más bien al norte del estado. El Doctor, en el municipio de Cadereyta, en estos dos sitios encontramos fósiles marinos mucho más antiguos que lo que encontramos al sur del estado, en donde en los municipios de Corregidora, Huimilpan y Amelco, vamos a localizar pues, elementos fósiles que están más relacionados con los periodos más tardíos como el Pleistoceno. Bueno, y les voy a platicar rápidamente de cómo se hacen los rescates, algunas experiencias que hemos tenido, y luego pasaremos a ver qué es lo que hemos encontrado, además de fósiles, en estos lugares donde nos ha tocado trabajar. En el año 2012 hubo una denuncia en las oficinas del instituto, donde nos notificaban que en la comunidad de La Joya del municipio de Huimilpan, que es el que tenemos aquí, habían encontrado pues restos de animales muy grandes y que estaba bien quedado al descubierto justo porque había llovido muy fuerte y el escurrimiento del agua había dejado ahí expuestos algunos huesos. Acudimos nosotros a atender esta denuncia y gracias a este aviso que hicieron al instituto, se obtuvo el primer registro de fósiles de este tipo en el municipio de Huimilpan. Aquí tenemos la ubicación en un mapa, si vemos está muy cerca de un escurrimiento de agua y todas estas zonas al ser áreas de cultivo, pues tienen cierta pendiente y esas canales por los que va escurriendo el agua se van haciendo más profundo y nos dejan al descubierto algunos elementos fósiles como estos que observamos aquí, que en este momento todavía no tienen mucha forma, pero que gracias al proceso de excavación se pueden recuperar de manera íntegra. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se llevó a cabo el rescate. Aquí se hizo un rescate porque la temporada de lluvias estaba iniciando y dejarlo ahí implicaba que siguiera escurriendo el agua y esto se fuera perdiendo, que se fragmentara o que también pues no faltaran los curiosos que van, desentierran. Y contrario a lo que se puede pensar, que los fósiles o que este tipo de restos son muy, muy resistentes, pues es todo lo contrario, porque al perder la humedad que tienen cuando están enterrados, se pueden deshacer y se vuelven polvo. Entonces, por eso se realizó este rescate. Aquí vemos cómo va avanzando el proceso de excavación. Como les decía, es un proceso muy delicado, tiene que ser muy metodológico. Y aunque utilizamos herramientas pesadas como por ejemplo martillos y cinceles, hay que conocer bien cómo se comportan los materiales, ser muy cuidadosos para poder ir recuperando todos estos y no dañarlos ni con los martillos ni los cinceles. Aquí se fueron aplicando algunas técnicas de consolidación y de protección para evitar que los restos que estábamos localizando perdieran humedad y que se nos fragmentaran en el sitio. Este rescate, bueno, pues culminó en la preparación de los restos para poderlos trasladar a un sitio en donde se pudieran aplicar diversas estrategias de conservación y de estabilización de cada una de las piezas para que luego pudiéramos ya hacer propiamente el análisis, la investigación paleontológica y luego ver qué es cuál iba a ser el destino de estos elementos, ¿no? Este rescate permitió o nos permitió a nosotros vincularnos con mucha gente de la comunidad cercana. Nos visitaron alumnos de las escuelas para preguntarnos
que era lo que estábamos haciendo. Tuvimos la visita de medios de comunicación y esto nos permitió dar una gran visibilidad al trabajo que hace el instituto, pero también entablar esta vinculación con la comunidad de La Joya y con las autoridades municipales, lo que nos permitió generar otras estrategias con las autoridades municipales. En el 2016, también en este municipio, en la comunidad de San Pedro, muy cerca de ahí de La Joya, hubo otro hallazgo. Se presentó también la denuncia y pues algunos investigadores del Centro INAH Querétaro, apoyados por la maestra Felisa Aguilar, como especialista en paleontología, atendimos esta denuncia y se planificó pues ya todo el proceso de excavación para poder recuperarlo, ¿no? Fue más planificado como un salvamento, porque queríamos registrar de manera mucho más precisa la estratigrafía. Esperábamos encontrar más elementos óseos que nos pudieran permitir ampliar el acervo con el que contamos en la actualidad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes de cómo se fue haciendo la excavación. Para esto contamos con la participación de alumnos de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también de la licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias a ellos pudimos hacer esta excavación y pudimos recuperar una defensa también de mamut, pero de lo que pensamos que puede ser un individuo o un organismo juvenil, no era un mamut adulto. Y bueno, pues aquí igual aplicamos un tratamiento de conservación preventiva para luego trasladarlo al laboratorio, en donde ya recibió una atención especializada por parte del especialista en conservación y poder tener la pieza en óptimas condiciones para su investigación y posterior exposición. Ahora les voy a platicar específicamente, bueno, a grandes rasgos, esto es en lo que consiste un proceso de excavación, de rescate paleontológico. Obtenemos las piezas, las llevamos al laboratorio, pero el trabajo no termina aquí, ¿no? O sea, el trabajo se prolonga, ya lo mencionaba, mediante una serie de estrategias de conservación, de estabilización, pero luego hay que hacer la gestión necesaria para devolver este patrimonio a las comunidades. Esto, a nosotros no nos interesa que esto quede en una bodega sin que nadie lo vea. Para nosotros es importante que esto llegue hasta las comunidades para que se apropien de su propio patrimonio. En este sentido, bueno, más o menos a grandes rasgos, esto es lo que sucede cuando hacemos un rescate paleontológico. Pero no solamente encontramos fósiles, encontramos también otros elementos que se relacionan más con la interacción que tienen estos fósiles con las comunidades actuales. Y para esto les voy a contar del caso de la Piedad en el municipio de Amealco. ¿En dónde está Amealco? Amealco se encuentra al sur del estado de Querétaro. ¿Qué hay en Amealco? En Amealco tenemos una diversidad patrimonial muy interesante. Tenemos patrimonio histórico, monumentos históricos. Tenemos patrimonio vivo, es decir, tenemos comunidades indígenas que portan una serie de tradiciones que se manifiestan a través de la danza, de la comida, en los textiles y que también lo vemos expresado en estas muñequitas que ahora son muy populares, la famosa muñequita Lele, y que podemos encontrar en esta localidad del estado de Querétaro. En estas comunidades también pues se conserva en la actualidad muchas de las tradiciones o de las leyendas de creación y que de alguna manera rigen el estado de el cómo se relacionan entre ellos y con otros grupos y las creencias y los mitos en torno a su vida cotidiana. Entonces, en este municipio, en la comunidad de La Piedad, en el año 2004 hubo un rescate y luego en el 2008 hubo otro rescate en el que también se encontró este elemento. Ellos decían que era un cuerno de gran tamaño, pero cuando acudimos a hacer la inspección nos dimos cuenta que se trataba de una defensa de mamut. Se hizo todo el proceso de rescate y estábamos igual a inicio de la temporada de lluvia
En esa región llueve mucho más que en el resto del estado, entonces había un gran riesgo de que se perdieran estos elementos. Pues se hizo el rescate paleontológico, se obtuvieron no solamente esta primera defensa, sino que se encontró una segunda defensa, también una costilla. Se aplicó una serie de estrategias de conservación, luego de restauración, y finalmente se montaron en un pequeño museo o una sala de museográfica que estaba en la Casa de la Cultura como una primera propuesta. Bien, pero mientras estábamos haciendo este rescate, pues la gente que llegaba a platicar con nosotros, a estar ahí viendo qué era lo que estábamos haciendo, nos empezaron a contar que esos eran los restos de los gigantes que vivían en esta región del estado hace mucho tiempo, ¿no? Y si echamos un ojo a la bibliografía y a algunos trabajos de corte más histórico o de historia de paleontología, pues nos encontramos con que hay fuentes históricas que mencionan que en época prehispánica se creía que hubo un tiempo en el que la Tierra fue habitada por gigantes. A la llegada de los españoles a México y cuando se asentaron en Tlaxcala, Hernán Cortés le preguntó a los habitantes sobre los orígenes de su pueblo y ellos le respondieron que antes de que ellos llegaran a esa zona hubo hombres y mujeres muy altos y que tenían grandes huesos, ¿no? Y para poderle demostrar esto, le mostraron varios huesos y hay algunas fuentes históricas como las de Díaz del Castillo, que confiesa que, bueno, menciona que estaba maravillado al tener esos huesos tan grandes. Hay diversas manifestaciones en algunos códices que hablan justo de estos hombres de gran tamaño y en algunos casos se mencionan que estos se habían ahogado, que estaban enterrados debajo del agua y como lo veremos ahorita, ha habido a lo largo del tiempo diversas interpretaciones en torno a estos mitos que no están ausentes aquí en el municipio de Ameco. Bueno, además de esto, estas fuentes históricas no, nos confirman en época prehispánica ya se encontraban los fósiles. Entonces, la paleontología no es algo que haya surgido ahorita. O sea, el hallazgo de fósiles no surgió ahorita. Como disciplina, como ciencia, sí, es relativamente nueva, pero el conocimiento de los fósiles viene desde mucho tiempo atrás. Y porque los fósiles ahí han estado siempre, están presentes, algunos tienen miles de años y otros millones de años. Entonces, era normal o era lógico pensar que al construir pirámides, si uno va a la zona maya, y puede ver estos grandes basamentos, estos edificios. Muchas de las rocas que se utilizan tienen incrustadas fósiles de diversos tipos. Aquí en la Sierra Gorda de Querétaro también tenemos algunos sitios arqueológicos en donde cuyas piedras tienen algunos fósiles ahí presentes, ¿no? Entonces, de manera cotidiana, ellos estaban encontrando los fósiles y esto es lo que creemos que daba la necesidad de explicar por qué se estaban encontrando fósiles marinos en zonas altas o por qué se estaban encontrando esos grandes huesos, pero no sabían ellos que era un mamut. Entonces, ellos decían que se trataba de gigantes, ¿no? Para especificar un poco más el tema de las comunidades indígenas en Querétaro, aquí en este mapa, bueno, se ponen en color rosita las comunidades indígenas Ñañú, Otomí, que son del sur de Querétaro, del estado de Querétaro. Tenemos comunidades Ñañú, Otomí, Chichimecas, que se encuentran sobre todo en la región semidesértica o la central del estado de Querétaro. Y tenemos un grupo más que serían los Tenec y Huastecos, que están más al norte, más relacionados con la Huasteca de San Luis Potosí. Bien, entonces, ¿qué sucede con estas comunidades Ñañú del sur del estado de Querétaro? Bueno, pues para ellas, las ánimas de las personas que mueren pasan a un espacio alterno y desde ese espacio van a mantener una interacción con los vivos
Y estas ánimas son entes poderosos que van a tener una injerencia directa en la vida cotidiana de las personas, de la familia y de la comunidad, por lo que las ánimas deben ser veneradas y ofrendadas. Esto que vemos en esta imagen, pues son cruces de ánimas que están representando a los muertos o a los difuntos de determinadas familias, ¿no? Bueno, todas tienen sus cruces de ánimas, pero representan a algunos de los muertos. Cuando las comunidades o las personas no cumplen con las reglas sociales, las ánimas se pueden disgustar y por lo tanto se manifiestan su disgusto a través de enfermedades anímicas que pueden llegar a ser graves. En este sentido, es necesario mencionar que en la cosmovisión de estas comunidades, la medicina tradicional forma parte de la vida cotidiana y es muy importante. Para ellos, toda entidad, o sea, cada uno de nosotros está conformado por la combinación de nuestro cuerpo, o sea, lo que podemos tocar, y diversidades entidades anímicas, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, en fin. Y cuando el cuerpo se enferma, puede ser porque nuestra ánima sufrió algún trastorno, o cuando nuestra ánima está enferma, nuestro cuerpo lo puede manifestar. Entonces, siempre ellos están conscientes de que existe esta interacción entre nuestro cuerpo físico y las entidades que influyen en él. En este sentido, bueno, pues ellos distinguen algunos tipos de enfermedades dependiendo del origen que tienen. Por ejemplo, las afecciones físicas inmediatas, que son males pasajeros o malestares del cuerpo, como las torceduras, las caídas, algunos accidentes graves y otros más, que pueden ser atendidos por la madre, por los hierberos y los hueseros, dependiendo de la gravedad, ¿no? Pero existen otros padecimientos que son un poco más delicados y que son más de filiación cultural y que están relacionados con el enojo, el malestar, el disgusto o bien la inconformidad que tienen las ánimas por el actuar de los vivos. Pueden ser antepasados o bien otras entidades espirituales, incluso los santos o las vírgenes, pueden generar este tipo de alteraciones, ¿no? Estos casos son graves o se consideran graves y deben ser atendidos por especialistas rituales. O sea, ya no es una cuestión de que te dan un té, tu mamá te da un té y te lo atiende en casa, sino que hay que ir con estos especialistas rituales. Una de las maneras en cómo se manifiestan estos desacuerdos o estas molestias por parte de los ancestros es a través de los sueños. En los sueños la gente puede de pronto empezar a ver algunos esqueletos, puede soñar con serpientes, con veladoras encendidas, con diversas formas que de acuerdo con lo que el hierbero pueda, perdón, el curandero pueda observar en el cuerpo y pueda entender de lo que la gente le platica, puede determinar qué tipo de alteración tiene o qué tipo de padecimiento tiene, ¿no? Uno de los más 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 importantes como padecimiento anímico es el susto o el espanto, que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esto, ¿no? Ah, pues lo curaron de espanto, la curaron de susto. Es un decir muy común en nuestra sociedad. Y esto ocurre cuando se tiene una fuerte impresión o una experiencia sumamente desagradable. En ese momento el ánima se enferma y por lo tanto su cura requiere de un terapeuta tradicional, entre los que pueden mencionar los hierberos, curandores, cantores y rezanderos, que pues apoyados en los conocimientos que han heredado de sus antepasados, realizan una serie de tratamientos, rituales que están destinados a restablecer el equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra ánima. En las comunidades de San Ildefonso Tultepec y San Miguel Tlaxcaltepec, que son dos comunidades de este municipio de Amealco, el espanto lo tratan curanderos utilizando una mezcla de plantas tradicionales con algo que ellos llaman espondio. ¿Pero qué es el espondio? El espondio es un polvo que se hace con los huesos de los gigantes o de los antepasados que vivieron más antes, según nos lo definen ellos, ¿no? ¿De dónde viene este tema de los antepasados o de los gigantes? Bueno, tiene que ver con esta mitología que tienen ellos en sus comunidades y que tratan de explicar el origen de sus comunidades actuales a partir
de lo que durante mucho tiempo ellos han observado en su entorno. Entonces, como en su entorno ellos han encontrado huesos de gran tamaño, pues también tienen este pensamiento de que en algún momento existieron gigantes, existieron gigantes y que pues estos primeros habitantes que eran de gran tamaño, pues comían sus alimentos crudos, arrancaban los árboles, cuando caminaban estrellaban todo, rompían todo, pero tenían una característica, es que no se podían, bueno, los alimentos también se los comían crudos o se los untaban en la piel para absorber la energía. Y que no sabían hacer cobijas, destruían todo a su paso, pero también tenían una característica muy, muy particular, es que no podían doblarse. Entonces, cuando se caían, ya no se podían levantar y ahí se quedaban hasta que morían. Y luego el tiempo los enterró sus cuerpos y ahora las lluvias, cuando llueve muy fuerte, desentierra los huesos y deja los huesos ahí estrellados por la caída, pero en realidad lo que nosotros observamos es que una de las características que tienen los fósiles que encontramos en esta zona es que se ven como craquelados, como si estuvieran estrellados. Entonces esto nos habla de cómo estas comunidades han ido interpretando todas estas cosas que se observan de manera cotidiana para construir toda una mitología, en este caso, que tiene que ver con la creación, ¿no? Entonces, en un primer momento la Tierra estuvo habitada por estos gigantes hasta que el creador decidió destruirlos y decidió crear a una nueva nación, pero en esta ocasión la nación que creó era una nación de chiquitos, de gente pequeña que vivían en cuevas o en minúsculos cuisillos. Cuando menciono cuisillo, hago referencia a un pequeño basamento piramidal en esta región del estado de Querétaro y pues también lo hemos visto en Guanajuato, en San Luis, el estado de México, a las zonas arqueológicas, cuando hay estas pequeñas pirámides o pequeños montículos, les llaman cuisillos. Entonces, mencionaban que estos chiquitos vivían en los cuisillos de tamaño pequeño. Pero el problema que tenía esta nación es que eran tan pequeños que no podían cargar. Entonces todo lo arrastraban, las ollas, la cobija, o sea, todo lo arrastraban, incluidos los santos. Y esto no le gustó al creador y los destruyó. Así que luego de destruirlos, creó a una nueva nación, que en este caso son los actuales otomís del sur de Querétaro. Y cuando tratamos de entender esta cosmovisión, pues esos huesos blancos que se encuentran en distintos parajes corresponden a los restos de esos primeros seres, de los gigantes, y por lo tanto, al ser ancestros y al ser seres que fueron muy poderosos, los huesos también van a tener poderes curativos. Entonces siempre hay una conexión muy cercana entre el ancestro, el cuerpo, y en este caso los restos de los gigantes, con la absorción de la energía vital que tienen y que de alguna manera sirve para restituir el equilibrio entre el cuerpo y el alma en estos casos de espanto. El análisis etnográfico que se ha realizado por parte de diversos investigadores en esta región nos menciona que el espondio se puede consumir, ya sea que lo mezclan con el pulque, con té de manzanilla o té de hierbabuena. Y se hace una infusión y se toma, se bebe. Luego, también pueden hacer una pasta con esta hierba conocida como pesto, y que esta pasta que se genera se unta en el cuerpo, se soba al paciente para curarlo de espanto. Los huesos que se utilizan para hacer el espondio, pues corresponden a restos de animales que vivieron en el Pleistoceno y que corresponden, pues, básicamente a grandes mamíferos, particularmente mamut, gonfloterio y mastodonte. Y lo más usado son las defensas, defensas también conocidas como colmillos, pero en realidad son defensas. Y esto tiene que ver porque son las que más se conservan en este tipo de contextos de enterramiento. Ahora bien,
Conociendo todo esto, o sea, una vez que vimos y que entendimos que para esta región los fósiles no solamente tienen o no tienen el mismo valor que para nosotros, que como elementos patrimoniales, es decir, no son fósiles, sino son huesos de los ancestros, nos damos cuenta de que es importante proteger el patrimonio paleontológico porque nos permite conocer más allá de lo que un fósil nos indique, de si era de tal organismo, de qué antigüedad, etcétera, nos permite entender cómo interactúan estos elementos patrimoniales con otros, como la cultura viva de estas comunidades indígenas. Entonces, ¿por qué es importante protegerlo? Porque sin protección no podemos hacer investigaciones, si no podemos conocer esto si nadie nos avisa o si la gente se lo roba o lo destruye. También es necesario mencionar que cada elemento patrimonial, ya sea una defensa, un esqueleto completo, una pirámide, un monumento histórico, cada uno de estos elementos es una parte de la historia. Y a través de ellos, o sea, de su estudio, de su investigación, de poderlo reconstruir y demás, podemos narrar justo historias como la que les acabo de contar, tanto de nuestra comunidad, así como del resto de nuestro país, ¿no? Y también es importante proteger estos elementos patrimoniales, porque si pensamos en la historia de nuestro territorio nacional, pues podríamos considerar que cada uno de estos hallazgos es como una pieza de un rompecabezas, y con esto estamos completando esta imagen que nos permite contarle a las nuevas generaciones todo lo que sucedió en el pasado y nos permite seguir contando estas historias que vienen desde nuestros antepasados y de los antepasados de estas comunidades que en la actualidad mantienen vivas sus tradiciones. Ahora, cuando hablo de un rompecabezas, pues me refiero un poco a esto, ¿no? Este es un mapa de los hallazgos en el estado de Querétaro que podemos tener hasta el momento, gracias justo a que la gente se ha interesado y nos ha hecho las denuncias de manera adecuada y oportuna, y que hemos podido tener la oportunidad de llevar a cabo diversas investigaciones y pues ya lo mencionaba, ¿no? Tenemos ahí una variedad de animalitos, sobre todo del Pleistoceno, que han sido localizados, muchos fósiles marinos. Recientemente se identificó el primer ejemplar de Navajoceros friki, por parte de Guillermo Oñate, que también ha sido ya, bueno, será, pronto estará ya publicado y registrado para este estado de la República. Ahora, como les mencionaba, pues el trabajo no termina en hacer la investigación, nos lo llevamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia y ya, ahí termina la investigación. En realidad, queremos ir un poco más allá y tratar de entender que estos elementos patrimoniales no deberían estar en una bodega, sino que requieren estar en un espacio donde la gente pueda verlos, donde la gente pueda entender la importancia de estos y de esta manera apropiarse de ellos. Por eso hemos pensado en estos espacios para la apropiación del patrimonio cultural, en este caso paleontológico, pero hay algunos espacios que también tienen elementos arqueológicos como los de Huimilpa, ¿no? Entonces, gracias a todo este trabajo que se ha realizado desde la interdisciplina, pero con la vinculación con las comunidades y con las autoridades municipales y culturales del estado, se han abierto dos museos comunitarios en el municipio de Huimilpan y en el municipio de Amealco, que originalmente era una sala muy pequeña, se pudo ampliar, se cambió la museografía y tienen ya actualmente esta sala de paleontología en la Casa de la Cultura. Estas exhibiciones, les decía, pues han sido abiertas con el apoyo de la sociedad civil, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y las autoridades municipales y estatales. Ahora, ¿qué nos queda como reflexión de todo esto? Pues justo esto, ¿no? Que los fósiles no solamente son un testigo de la vida del pasado, sino que los fósiles pueden estar en interacción con las sociedades actuales y que tienen un significado completamente diferente al que nosotros podemos tener. Para nosotros es importante ejercer la ley. De la Ley Federal de Zonas y Monumentos Artísticos Históricos, que nos dice que el patrimonio debe ser protegido, etcétera, etcétera, pero para ellos esa ley no existe, o sea, para ellos es importante, estos elementos patrimoniales son importantes porque son parte de su pasado, de su historia, son restos de gigantes
que también son sus ancestros, ¿no? Entonces aquí es importante resignificar el tema de los fósiles, no solamente a partir de lo que significan desde la perspectiva científica, sino lograr una combinación entre lo que tiene la perspectiva científica, lo que aporta la perspectiva científica y el valor que le dan dentro de una sociedad para poder tener una valoración mucho más completa de estos elementos patrimoniales. Si a alguien le interesa conocer un poco más a detalle esta investigación, en la página de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH, ustedes pueden encontrar las revistas del INAH, hay una que se llama Diario de Campo. En este número ustedes pueden encontrar este artículo que se llama Espondio, Vocaciones de la Ancestralidad, un acercamiento al uso, valor y significado del patrimonio paleontológico en algunas comunidades ñañú de Américo de Bonfil y Querétaro. Aquí esta es la investigación científica y está muy interesante, si a alguien le interesa. Si quieren conocer más acerca de las experiencias de protección del patrimonio cultural paleontológico, arqueológico, histórico, antropológico, les recomiendo este libro que se llama Encuentros y desencuentros, una mirada a la protección del patrimonio cultural, en donde abarcamos algunas cuestiones de paleontología, pero tratamos de abarcar toda la gama del patrimonio cultural desde nuestras experiencias de trabajo. Finalmente, pues, debo mencionar que esta no es una investigación exclusivamente mía. En esta investigación hemos participado diversos investigadores, está Fidela Fenoglio del Centro INAH Querétaro, Felisa Aguilar Arellano, que ya sabemos que es la presidenta del Consejo de Paleontología, pero también es investigadora del Centro INAH Coahuila, Mirza Mendoza Rico, que también ha colaborado con nosotros aquí en el Centro INAH Querétaro, actualmente está en la Secretaría Técnica, Joaquín Arroyo Cabrales, de la Subdirección de Laboratorio y Apoyo Académico del INAH, que nos ha asesorado en este trabajo que tiene que ver con los rescates paleontológicos, y por supuesto al ilustrador, a quien hizo estas imágenes maravillosas de esta cosmovisión acerca de los mitos de creación de Américo de Bonfil, que se llama Antonino Torres y que pues ha hecho un gran, gran trabajo con la interpretación visual de estas historias. Muchas gracias. Gracias, David, por esta charla. Creo que tocaste varios puntos que muchas veces como que se pierden, sobre todo en el mundo de la paleontología. Por un lado, siempre como que está esta idea de que el paleontólogo llega, diseña su proyecto y únicamente está haciendo estos recorridos para encontrar los fósiles, cuando más bien muchos de estos hallazgos son exactamente derivados de estas atenciones a denuncias. Porque al final de cuentas, quien en nuestra vida cotidiana haciendo cualquier actividad, podemos tener algún contacto con este tipo de hallazgos. Y en este caso, estas atenciones a denuncia han derivado tanto en el conocimiento local de lo que se conoce para esa región, pero incluso hallazgos emblemáticos, o por lo menos han generado proyectos de investigación a largo plazo, que ese sería interesante en algún momento traer también a colación en este ciclo de conferencias, porque al final de cuentas, hay sitios que si bien pudieran ser hallazgos aislados, hay otros que nos llevan al origen de un gran yacimiento y que tiene que ser estudiado por años, ¿no? Y que entonces estas palabras de rescate, salvamento, creo que no se escuchan muy a menudo o como que no se les da su justa dimensión cuando estamos hablando de este tipo de casos. Entonces creo que eso nos ayuda a entender un poco de lo que nosotros como Instituto Nacional de Antropología e Historia hacemos. O sea, no nada más es hacer investigación, sino también estas tareas que están dentro de este rubro denominado de protección técnica y legal. Pero hay otro aspecto que ahí creo que también lo aclaraste y más ahorita al final, hablando de todos los que en algún momento hemos colaborado contigo en el Centro INAH Querétaro y que además nos permite conocer varios aspectos que a veces se nos olvida también, que es el trabajar en equipo y con diferentes ojos, porque al final de cuentas cada uno tenemos una formación diferente, cada uno va o tiene esos aportes de acuerdo a la disciplina en la cual nos estamos desarrollando,
y que en este caso tiene que haber esta parte únicamente sistemática, científica, con la parte social, y que eso, esa colaboración con los, con la parte de la antropología, yo creo que para los que trabajamos en el instituto nos vamos acercando y vamos cambiando un poco la manera de hacer este registro de actividades. A mí me gustaría que contaras cómo hubo este acercamiento, porque yo creo que también es cómo es que la gente te cuenta estas historias, ¿no? Porque yo creo que a veces nos ven como, ¿y estos qué están haciendo? O sobre todo en esas comunidades, ¿no? Donde estás, digamos, sería como un sacrilegio lo que estás haciendo, ¿no? Porque sería como estás alterando la tumba de un antepasado. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos pudieras comentar algo. Sí, es un tema bien interesante. La verdad es que en mi experiencia personal te puedo decir que cuando uno está trabajando en campo, creo que es el momento más indicado para poder obtener más información, porque mucha gente se acerca y te pregunta, ¿qué están haciendo? A veces no te preguntan nada, solo llegan, te observan, te analizan y seguramente piensan, estos locos ahí con su brochita, se van a tardar 3 días, o llevan 5 días y no han avanzado nada, yo ya le hubiera metido el pico, y nos lo han dicho, ¿no? O sea, ya gente me dice, ah, ya le traigo un pico para que vaya más rápido, ¿no? Pero aquí lo importante es ponerse a platicar con la gente, ¿no? O sea, entablar esta comunicación con la gente y siempre tener una excavación abierta, es decir, una excavación en la que la gente pueda llegar, asomarse, platicar, preguntar, que tú le expliques. Hay gente que llega y está todo el día ahí contigo. Y cuando les platicas, los involucras, de pronto llegan los niños y los ves ahí con ansias de querer participar. Y entonces les dices, oye, a ver, ayúdenme a separar todos los pedacitos que se le cayeron a lo que estás excavando, ¿no? Y entonces los vuelves parte de, y mientras tanto les platicas, y entonces ellos mismos te empiezan a contar que su abuelita les contó que allá había otra, que en la barranca fulana también, que su abuelita va y colecta espondio por allá. Y todo esto es información que nosotros vamos, pues, ahí anotando, vas haciendo tus notas, y te permiten después buscar o generar preguntas de investigación más específicas. Hemos tenido gente que de pronto nos decía, ah, pero aquí se come eso. Y dice, ¿cómo que se come? Sí, no, aquí nos lo comemos. Y ya, y te empiezan a contar. Y a mí, me tocó, tuve un accidente, tuve un choque cuando iba yo a la excavación. Y llegando, pues les conté a los trabajadores que, pues, que había tenido el accidente y demás. Y una señora levanta un pedazo así de un chiquito de una defensa que ya estaba medio destruida. Y va y me dice, cómasela para el susto. Y yo, ¿cómo para el susto? No, sí. Y ahí me enteré yo que el espondio se utiliza para curar el espanto. Entonces, a partir de ahí empiezas a platicar con la gente. Bueno, me tuve que comer el pedacito de espondio. Finalmente, bueno, creo que sí me ayudó, pero creo que me ayudó más en términos profesionales y académicos para poder entender de qué va toda esta experiencia y poder también entablar una comunicación un poco más cercana con la gente y te empiezan a platicar y entonces que lo mezclas con esto, que lo puedes conseguir aquí, que con esa señora no lo compres porque esa señora sí destruye, los de allá se recogen lo que se va cayendo, pero ella sí desentierra. Entonces hay una serie de cosas que uno va entendiendo cuando tienes esta posibilidad de abrir tu investigación, de involucrar a la sociedad y de te dicen algo y les preguntas y les vas preguntando y vas conociendo un poco más, ¿no? Perfecto, sí, creo que eso es lo más importante, no cerrarnos, estar en este diálogo, porque eso es parte también importante, no nada más ir con el objetivo de recuperar, sino que se recuperan otras historias asociadas a. Y pues bueno, invitamos a nuestra audiencia, si tienen comentarios y preguntas, dejarlos en el chat. Ahorita ya tenemos algunas de ellas, así que invito a la licenciada Norma Lara para que nos pueda dar lectura a estas inquietudes que tiene la audiencia.
Gracias, maestra Felisa. Pues nuevamente agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en esta charla con el maestro Lara. Y pues bueno, ya hay algunos saludos y felicitaciones, especialmente de Areli y Dolores del Departamento de Restauración del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a quien también les acercamos un saludo. Y bueno, pues aquí hay algunos comentarios, por ejemplo, de Quiroco, que dice que qué interesante será el registro de testimonios durante la investigación, bien por su investigación, la fuerza de continuar con su expedición. Y bueno, con esto pues damos paso a la primera pregunta, que es de Sara Ernestina Islas, y ella pregunta si hay algún proyecto para conciliar la tradición y la protección de los fósiles encontrados con las comunidades originarias y los habitantes en general, incluyendo las nuevas generaciones. Gracias por la pregunta, Sara, muy interesante. Fíjate que aunque no hay un proyecto formal, sí es un tema que hemos considerado por lo pronto, por lo menos para los últimos dos rescates que hemos realizado en esta región, porque ahora el haber obtenido toda esta información en Amealco nos permite tener siempre presente que lo que nosotros estamos haciendo es llegar a una comunidad en la que esos elementos que estamos excavando pueden tener un significado diferente. Entonces, siempre tratamos de acercarnos a la comunidad y de entender cuál es su percepción. En algunas ocasiones hemos hecho encuestas, en algunas ocasiones hemos hecho talleres, y de esta manera entendemos de primera instancia qué es lo que entienden ellos como patrimonio, cómo perciben esos elementos y demás. Y nosotros aprender de la comunidad, o sea, a partir de eso, aprender con ellos, decirles que lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y demás, pero también aprender esta otra parte. Me parece que es un proceso de aprendizaje que va en dos direcciones y el más importante es el que viene hacia nuestro lado, porque nos permite justo entender el valor que tienen esos elementos en cada una de las comunidades. Entonces, siempre tratamos de actuar a partir de lo que vamos entendiendo con de las comunidades. Y cuando hay la oportunidad o la posibilidad, hemos tratado de regresar a las comunidades ese patrimonio. Como lo mencionaba durante la presentación, para nosotros el que una defensa, o si encontramos una defensa en Amealco, de nada nos sirve a nosotros tener esa defensa guardada en una bodega. O sea, si ya se hizo la investigación, si ya tenemos las muestras necesarias, si ya tenemos fotos y demás, creo que lo más conveniente es devolverla a la comunidad para que en la comunidad se le dé el valor que requiere y que no se pierda todavía más el valor porque la pieza está en una bodega. Entonces, aunque no tenemos un proyecto formal de vinculación y de esta perspectiva, sí consideramos que este punto de la vinculación con la comunidad y del entendimiento de estas percepciones de los elementos patrimoniales, no solamente de lo paleontológico, también de lo arqueológico y de lo histórico, es un punto fundamental para nosotros al iniciar un proceso ya sea de rescate o un proyecto de investigación. Sí, es. Bueno, justo lo comentabas y lo comentas ahora mismo, que se ha generado convivencia con estas comunidades. Y digamos que se ha vuelto una buena convivencia. Ustedes han adquirido ese conocimiento, o bueno, esas tradiciones ancestrales. ¿Y ellos cómo crees tú que ven ellos ahora su trabajo, una vez que han convivido también con ustedes? Creo que cambia la percepción en los dos lados, ¿no? Para nosotros, bueno, en algún momento hemos pensado en considerar a las comunidades a donde vamos a trabajar como si fueran un cubo. O sea, un cubo que tiene seis caras y que cada una de las caras es un tema que nosotros tenemos que resolver, ¿no? Tenemos que atender. Por ejemplo, la primera de ellas tendría que ser, ¿es una comunidad indígena o es una comunidad urbana? Porque lo que vamos a encontrar ahí van a ser cosas totalmente diferentes. En las comunidades urbanas lo que vemos es que a la gente no le importa. Pocas veces nos encontramos con comunidades urbanas en donde a la gente le interesa el patrimonio, le interesa rescatarlo, recuperarlo y demás, porque muchas veces son colonias
que son nuevas, que acaban de llegar, y que no existe esta relación de ancestría o de historia con ese lugar. Cuando llegamos a una comunidad indígena, tenemos todo lo contrario. Tenemos una fuerte relación de esas comunidades con el entorno en general y con todo lo que está ahí, con los bosques, con el agua, con los ríos, con la milpa, con los fósiles. O sea, hay una relación muy, muy, muy estrecha con todo, entre todos estos elementos. Entonces, es como un entramado en el que nosotros tenemos que insertarnos, pero hay que buscar de qué manera podemos hacerlo, sin violentar la dinámica de la comunidad, pero siempre velando por la protección del patrimonio. Entonces, creo que nos ha tocado también llegar a comunidades en donde ha habido otras experiencias que no son tan buenas, y también nos ha tocado que nos griten, que nos lleven al salón ejidal y que nos hagan un juicio y todo el asunto, pero creo que al final, trabajando desde estas dos perspectivas, hemos logrado que la gente cambie un poco también la percepción que tienen de nosotros como institución, y hemos logrado desarrollar algunas líneas comunes de interés y de participación. O sea, pero creo que sí ha cambiado en los dos lados. De ambas partes, ¿no? Bueno, Raúl Calderón te dice que excelente presentación, felicitaciones. ¿Y de dónde podemos adquirir el mapa y el libro? Me imagino que se refiere a lo que presentaste. Gracias, Raúl, por tu comentario. Los libros, bueno, la revista la pueden descargar de internet, la de Diario de Campo. El libro está de venta en todas las librerías de el INAH, en las tiendas de el INAH. Y seguramente las librerías de Secretaría de Cultura también está a la venta. También lo puedes comprar por internet, digo, si es que tienes la posibilidad o te gustan las compras por internet, lo puedes pedir y te llega a tu domicilio. Y en el caso del mapa, el mapa viene dentro de uno de los artículos, de hecho en el de la revista viene el mapa, y en uno de los artículos del libro también viene ese mapa. Estamos preparando un libro sobre patrimonio paleontológico, ya está casi listo y ahí vendrá en grande, a color y demás. Pero en cuanto esté listo el texto y que pueda ser distribuido, porque queremos que sea de distribución gratuita, pues yo creo que a través del Consejo de Paleontología podremos hacer una presentación de ese material que es muy visual también. Bueno, Óscar García te pregunta si existe alguna referencia similar del tratamiento de los fósiles en las comunidades de otros lugares, Europa, por ejemplo. No tengo una investigación, no tenemos una investigación todavía tan amplia, pero sí tenemos registros, por ejemplo, en Colombia, platicando en alguna ocasión con un investigador de Colombia, él mencionaba que en Colombia también hay este tipo de manifestaciones de sociedades prehispánicas y hay registros sobre el uso y el valor que tenían los fósiles para estas sociedades prehispánicas a la llegada de los españoles. Entonces, creo que es un común denominador, por lo menos Latinoamérica, que podríamos tener como este tipo de conexiones, pero para Europa no hemos ampliado todavía la investigación, el trabajo de campo, el trabajo de investigación de gabinete y la investigación bibliográfica se ha centrado exclusivamente en estas comunidades del sur del estado de Querétaro. Hemos encontrado algunas otras referencias, les decía, en Guanajuato, en San Luis, en el estado de México, pero tiene que ver porque muchas de estas comunidades pues tienen un origen un tanto común y por eso es que se conservan todavía algunos de estos mitos con sus variaciones locales. Bien, bueno, pues hay saludos y felicitaciones de Nina Amaya de San Luis Potosí, Alfonso Osorio, gran labor institucional, Esmeralda Islas, muchas gracias por este excelente trabajo, felicitaciones. Y Guillermo Velasco, gran trabajo, felicidades y estupendo conversatorio.
Hay una pregunta más de Miguel Ángel García. Dice, profe Lara, ¿es posible darse un encuentro con fósiles de perezosos en Querétaro? Ya que en la conferencia de ayer se trató el tema de los perezosos. Gracias, bueno, gracias por los comentarios y los saludos. Y con relación a este, hay un registro de una garra de perezoso que encontraron en una madriguera en el municipio de Cadereyta, si no me equivoco. Sin embargo, esa investigación es más o menos de los 80 y no tenemos mucha claridad porque no está publicado. Solamente por ahí hay un informe que menciona que se encontró una garra de perezoso, pero no tenemos todavía el registro formal. Hay ya alguna ocasión alguien que está trabajando el tema de los perezosos nos preguntó al respecto y lo canalizamos con quien refiere este registro, pero digamos que todavía no hay una comprobación como tal. Nosotros lo pusimos porque nuestro mapita se derivó a partir de lo que fuimos viendo que estaba en el registro del Centro INAH Querétaro. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, la UNAM, que tiene también paleontólogos aquí en Querétaro, y la UAC, que también tiene una línea de investigadores que están interesados en paleontología, no lo hayan registrado. Solamente es que nuestro mapa surge o va a partir de lo que tenemos registrado en Centro INAH Querétaro, y hemos tratado de vincularnos con estas dos instituciones para poder generar un registro todavía más amplio. Bueno, ¿se esperan más investigaciones, más resultados en un futuro próximo? Ojalá. Personalmente me encanta la idea de estar trabajando en campo con las comunidades, de poder ampliar las investigaciones, de hacer más excavaciones, de encontrar más cosas. Tenemos aproximadamente 18 sitios registrados con presencia de restos fósiles. Algunos tenemos la idea de que puede ser mamut, en otros que puede ser gonfoterio, otros no tenemos mucha certeza de qué organismo se trate. Sin embargo, hacer un proyecto de investigación, llevar a cabo una excavación como esta, primero requeriría de un especialista en paleontología que se haga cargo aquí en el estado, y desafortunadamente en el Centro INAH Querétaro no contamos con especialista en paleontología. Hemos trabajado de la mano con especialistas como Felicia, como Joaquín Arroyo, pero no tenemos un especialista que se pueda hacer cargo de un proyecto ya tan específico como este. Por el otro lado, también es que es hacer una excavación de este tipo, por lo menos te llevas un par de semanas. O sea, para poder recuperar una defensa de mamut, nosotros hemos invertido 2 semanas de excavación. Pensar en excavar un organismo completo, por ejemplo, un mamut completo, nos llevaría mucho más tiempo y requiere de presupuesto. Y desafortunadamente, como en muchas partes de nuestro país, el tema de los presupuestos actualmente es un poco complicado. Entonces, dado que no corren riesgo, dado que pueden permanecer ahí enterrados, nos estamos esperando a que se generen las condiciones adecuadas para echar a andar un proyecto que permita no solamente la excavación, sino el registro desde superficie, la identificación de yacimientos, investigación de corte geológico, etcétera, ¿no? Entonces, por el momento, no, salvo que sean rescates, por el momento no hay nada planeado. Yo agregaría un poco, y si encuentran un mamut completo, ¿no? Porque muchas veces creo que es la idea que se tiene, pero no siempre se encuentran todos los... Efectivamente, dadas las características de la zona, casi todo lo que hemos encontrado consideramos que es por arrastre, ¿no? Del agua. No es un sitio en el que el organismo se murió y ahí quedó. No hemos encontrado nada que nos indique esto, más bien es por arrastre del agua y no hemos encontrado todavía un esqueleto completo. Ojalá. Crucemos los dedos. Sí. Bueno, pues como todos los días, el tiempo nos rebasa y nos avisa que tenemos que dar cierre. Bueno, hay una pregunta más de Raúl Calderón. ¿Cuántos sitios tienen fósiles en Querétaro como potencial y museos paleontológicos o localidades que haya en el estado?
Muchos datos. Sitios, yacimientos paleontológicos, te puedo decir que todo el estado es un yacimiento paleontológico. O sea, tenemos zonas en donde hay depósitos aluviales y que ahí estamos encontrando pues, toda esta parte del sur, que son los valles, ¿no? O sea, ahí en esa zona hay potencial de encontrar. La Sierra Gorda es un gran yacimiento del Cretácico, entonces todo el estado de Querétaro es un gran yacimiento paleontológico. ¿Cuántos museos enfocados a la paleontología? En realidad, pues, estaríamos hablando solo de museos comunitarios y son, tenemos tres en el sur del estado de Querétaro y estamos por abrir otro más en el municipio de Corregidora, que no es propiamente paleontológico, pero ahí van a estar un par de defensas localizadas en ese municipio, en Corregidora. Y en Landa de Matamoros, ahí hay otro museito más. Algunos museos comunitarios tienen ahí algunos restos paleontológicos y demás, pero no se ha hecho todavía el registro correspondiente. Y el otro tema, ya, creo que ya. Bueno, nada más una última y yo creo que aquí la maestra Felisa puede tal vez extender un poco la respuesta. ¿Existen restos de dinosaurios en Querétaro? Y ojalá, no hemos fantaseado con que de pronto nos apareciera algún reptil marino, por lo menos, ¿no? Porque la época de los dinosaurios, Querétaro estaba abajo del agua. Entonces no hay posibilidad, salvo algún marino, pero no hemos encontrado nada. Así es, no, Querétaro era un abundante arrecife y que eso es lo, creo que es algo emblemático, ¿no? Habría que decir y creo que sería una charla para que alguien conozca el madroño de esas grandes evidencias que tenemos de esos grandes arrecifes que existieron. Pero no, hasta ahorita no hay dinosaurios, entonces hay que comprender que el territorio mexicano se configuró hace poquitos miles de años, no era la misma configuración durante el tiempo de los dinosaurios. Bueno, pues ya no hay más preguntas y felicitaciones y saludos. De cualquier manera, les recordamos que si quisieran preguntarle algo al maestro Lara, pueden escribirnos a consejo-paleontología@ina.gob.mx y nosotros les hacemos llegar las preguntas para que puedan tener una respuesta. Maestra Felisa. Gracias, Norma. Pues gracias, David, por esta excelente charla. Nos llevaste a esta reflexión y creo que todavía tenemos que seguir más, porque si bien pareciera que son tareas diarias que hacemos en el instituto, hay cosas que todavía tenemos que ir afinando en estos protocolos, procedimientos y la interacción con, y sobre todo algo que mencionaste, el que no se queden los materiales en bodegas, sino generar estos espacios, no tanto como museos, yo creo que serían como espacios comunitarios, salas que permitan hacer la exhibición. Creo que también tenemos que ir rompiendo con esa estructura de solamente los museos, sino si se cuenta con un espacio que permita la exhibición, pues generemos, pero sobre todo toda la información. Creo que algo que ahí se vio en las imágenes que nos compartiste es que no nada más son las piezas, sino también todos estos datos que derivado de esta recuperación sistemática, el estudio, se pueden aportar y ponerle en un mapa, ¿no? Ponerlo en el contexto general y no nada más de un punto local. Entonces creo que podemos ir desmenuzando más y ya hay varias ideas para el siguiente ciclo del 2022 con este tipo de temas. Nuevamente agradecerte por todo, a todos, a todo el equipo de trabajo y pues a nuestra audiencia por su tiempo y el estar aquí con nosotros para que sigamos reflexionando el por qué estudiamos a los fósiles y por qué es necesario preservarlos para las generaciones futuras. Que tengan una excelente tarde y los esperamos el día de mañana para nuestra última actividad de este ciclo, lo que relatan los fósiles. Hasta mañana. Hasta luego. Bye.